vamos en chapinería. Thank you.
Pues nada, como podéis ver, estoy en el pantano de San Juan, en pleno invierno. Estamos a día 25 de febrero y está esto vacío, claro, normal. Se respira aquí ahora una tranquilidad, una paz. Nunca había visto esto así. En verano, claro, esto está colapsado, pero ahora yo. Y nada, estoy de ruta turística con la moto, y no sé cómo he llegado a San Martín de Valdeiglesias. Me fui a Chapinería, de Chapinería enganché la carretera para ir a Aldea del Fresno. De Aldea del Fresno acabé en Villa del Prado, de Villa del Prado en Cadalso de los Vidrios, y de Cadalso de los Vidrios pues he acabado aquí, en San Martín de Valdeiglesias. Y os enseño un poquito cómo está el pantano de San Juan. Podéis ver, el pantano está ahora mismo vacío. Y en el borde, pues hay como una sustancia aceitosa, no sé si la podréis percibir, verdosa. No son algas, ¿eh? Es como si fuese aceite. Tampoco creo que sea aceite, pero sí es cierto que da esa impresión. He pasado un poco de frío hoy para venir por acá. Y bueno, también es que es normal la época del año que es. Está haciendo unos días muy buenos, que tampoco es tan normal que hayan las temperaturas tan altas como están habiendo en pleno mes de febrero. Pero bueno, se aguanta, se aguanta, es aguantable. Y aquí estamos en el pantano, pantano de San Juan. En San Martín de Valdeiglesias, y aquí estamos en la orilla. Como veis, esas manchas que os digo, como si fuese de aceite, no lo es, pero es así, como una baba ahí flotando en el agua. Nada más que se oyen los animalillos, los pájaros. Qué tranquilidad, por Dios. Verdad que sí. Bueno, pues estoy en el pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. He salido esta mañana desde Móstoles, por carreteras secundarias. He llegado a Chapinería, y de Chapinería he acabado en Aldea del Fresno, y desde Aldea del Fresno he estado en lo que le llaman la playa que tienen allí, que bueno, que ahora está un poco seco, ¿no? No ha llovido mucho este año, se nota. Y desde ahí he acabado en Villa del Prado. He seguido por las carreteras de Villa del Prado y he acabado en Cadalso de los Vidrios, y siguiendo, 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 he acabado aquí, en San Martín de Valdeiglesias. Como puedes ver detrás mía, el pantano vacío está bajo de agua, aunque en otras ocasiones lo he visto más bajo. Y bueno, ahora mismo aquí para relajarse está muy bien. Lo llego a saber, me traigo aquí un bocadillo, me quedo aquí tranquilito, comiendo y desayunando.
No tenía planificado hoy en esta ruta acabar aquí en San Martín de Valdeiglesias, mucho menos aquí en el Pantano de San Juan. Pero la verdad es que con el solicito que está empezando a salir ahora, que ya empieza a calentar un poco, se está muy bien, la verdad.
¿Cuál es?